But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. El discurso general es invariable a lo ya mencionado, pero si observamos más allá, lo que se nos proponía era un futuro global, pero interpretado desde el punto de vista de naciones. Cada nación tiene un interés diferente, claro. Es decir, los tratados climatológicos que se hacían anteriormente no fructificaban como a la ONU le convenía. Tenemos el caso del protocolo de Kioto en el 1997, al que Estados Unidos no se acogió ya que no era conveniente con sus exportaciones e importaciones de petróleo, alimento e industria. Es decir, que era necesario poner al mundo en una tesitura tal que todo fuese regido por un único estamento. Ese estamento daría una serie de reglas que los gobiernos implementarían en sus estados, lo que es lo mismo que regalar la soberanía a una entidad o conjunto de entidades, supranacionales, claro, que gobernarían realmente sobre todo lo demás. Una dictadura global. Esta situación dada es la pandemia y ese nuevo manual de leyes es la Agenda 2030. Como mencionaba antes, esto no se hace de un día para otro, sino que es una suerte de invasión pasiva a la soberanía y la intimidad, que se viene haciendo desde hace años. Quizás, y la parte más ideológica, es la fundación del Club de Roma y la publicación del tratado, Los Límites del Crecimiento, que para centrarnos ahora en la cumbre de la Tierra. También en 1972, hecha por la ONU en Suecia, país proclive a adoptar la ingeniería social de buen grado, como ya se ha visto en varias ocasiones, siempre tratando de estar a la cabeza de cada nueva ola que se viene. Esto le daba un cierto valor para promocionar este y otros tipos de movimientos posteriores, como la inmigración. De cualquier manera, la Cumbre por la Tierra es donde se empieza a organizar una estructura interna y un sistema de exposición para que las medidas autoritarias sean bien recibidas por las personas. El organizador del evento de la ONU y de los siguientes fue Maurice Strong, un magnate canadiense dedicado al negocio del petróleo. Cabe decir que su colaboración con esta cumbre climática no le apartó de sus negocios petroleros. Al primer evento de 1972 acudieron 113 estados, 19 organismos intergubernamentales y 400 organizaciones también intergubernamentales. La influencia de esta cumbre se notó directamente sobre Europa, cuyos países comenzaron a aplicar regulaciones a los consumidores dadas en un primer programa de acción. Estas directrices se tornaron en uno de los fundamentos de la globalista Comunidad Económica Europea años más tarde. La proclama contenía 26 principios
y se dio a conocer a través de la televisión y la prensa, resumida en 7 puntos más digeribles para la población. En pantalla voy a dejar los 26 mientras yo comento de forma rápida lo que me parece más importante. El texto habla de promover políticas que eliminasen la discriminación racial y la dominación de potencias extranjeras unas sobre otras. Se proponía una planificación de la naturaleza a través de la economía y así plenos derechos del hombre sobre la misma. Es decir, que la naturaleza no sería libre, sino modificada a conveniencia de los gobiernos. Control de la industria privada y, para resurgir la economía de países en vías de desarrollo, dicen ellos, que estos provean de materias primas a los países desarrollados. Esto se intensificará, como veremos luego con la intrusión de las ONGs, en una suerte de imperialismo europeo 2.0, pero llegaremos a eso. El Estado debería ahora regular la agricultura y la ganadería, a su vez modificar la estructura de las ciudades y promocionar los movimientos migratorios. Repito que esto ya era en el 1972. La reducción de población por regiones, una modificación global de la educación que adoctrinase a las nuevas generaciones en estos principios climatológicos, inclusivos, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y los países miembros de la ONU perderían su soberanía sobre cualquiera de los 26 puntos de la Carta y la conformación de un ejército único que conocemos como las tropas de la paz de la ONU. Durante los años siguientes se afilaban las medidas y se engordaba el poder de la ONU. Siempre unido a algún think tank, ya fuese el Club de Roma, la Rockefeller Foundation o actualmente el Foro Económico Mundial. Cualquier grupo que ponga dinero para la propaganda mediática y los medios tecnológicos apropiados. Se dieron cuenta que no bastaba con un bombardeo de noticias catastróficas sobre el agujero de ozono. Necesitaban una figura que enterneciese el corazón de los televidentes. Niñas. Así, en el 1992, se llevó a hablar a la cumbre del medio ambiente y desarrollo de Río de Janeiro a Severn Coolidge Suzuki. Aunque el impacto no fue todo el requerido, sí que la repercusión fue algo más notable, pero el fenómeno de hacerse viral, como tenemos hoy, no existía. El camino de Suzuki puede que nos suene de algo. Decidió dejar de ir a la escuela para, a los 10 años, formar una ONG llamada ECO. Su discurso no es muy diferente a algo que hemos escuchado hace no mucho. Veamos un fragmento. Hello, I'm Severn Suzuki, speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies,
But now I wonder if they will even exist for my children to see. How dare you? Did you have to worry of these things when you were my age? De cualquier manera, la gente no tomaba en serio las palabras de una niña regañona. Había algo de sentido común aún en aquella época. Más allá del momento sentimental, evidentemente, que duraba en la televisión, pues no surtía efecto. Así que se probó con otra imagen, había que dar un paso atrás, alguien adulto que inspirase confianza, que llevase corbata y articulase discursos racionales con álgidos momentos de sentimentalismo. El elegido fue Al Gore. Bien, este personaje, Al Gore, fue, como bien sabemos, el vicepresidente de Bill Clinton. Aparte de a las ONGs climáticas, que también se dedica a estos días a dirigir el Center of American Progress junto a John Podesta, del que se podría hablar mucho, pero no es el tema para hoy. Con Al Gore vienen varias cosas. Lo primero es indicar la dirección de lo que se llama capitalismo de partes interesadas, y recordemos este nombre. El capitalismo de la cuarta revolución industrial, que dice representar el bienestar de las personas y la naturaleza. Pero cabe recordar que Marx hace una modulación del capitalismo de Adam Smith para la mejora de las vidas del proletariado. Y el marxismo es la ideología que ha dejado 100 millones de muertos o más en el siglo XX. Y sigue sumando en Corea del Norte, Venezuela, Cuba y probablemente debamos empezar a contar Argentina y España y Grecia muy pronto. Por su parte, Jeremy Bentham y Stuart Mill, que también los hemos visto en el canal, hicieron otra modulación diferente del capitalismo. En este caso prometía el beneficio de todas las personas, el liberalismo, que ha traído una tecnocracia que precisamente ha arrasado con la naturaleza y con vidas humanas en forma de guerras para llevar la democracia a ciertos puntos. Por tanto, no sé por qué deberíamos aceptar este nuevo capitalismo de partes interesadas si está visto que es nefasto. Por situarnos en el marco correcto, la tercera revolución industrial sería la de marketing y propaganda que creaba una necesidad tecnológica. Era necesario tener un móvil, un ordenador y otra serie de aparatos que iban saliendo al mercado, a cada cual más innovador. Se debe tener el último modelo para estar incluido dentro del grupo social. Así, la maquinaria propagandística lo ocupaba todo, no solo spots publicitarios, sino la música o el cine también con piezas como, por ejemplo, citar a la película de Zoolander. Por poner un ejemplo, la serie de Friends, donde el valor de cada uno se mide conforme a sus propiedades tecnológicas. La cuarta revolución industrial la expliqué detalladamente en el documental sobre transhumanismo. Basta resumir que es la valía de esos mismos devices electrónicos, solo que ahora el individuo tiene su valía según cómo de sostenibles sean sus objetos y cómo de comprometido con el medio ambiente esté, cómo de inmerso en la religión global se halle. Los productos son los mismos, pero una pegatina verde indica que eres mejor persona y eso, amigo, hay que pagarlo. Esto es lo que trae Al Gore. Todo debe ser sostenible y renovable. Renovable. No tendrás nada y serás feliz. En tanto que todo se renueva, la economía, los valores, el género e incluso las personas son renovables. El capitalismo de la cuarta revolución se le une una campaña de hipersexualización que comienza a finales del 2000.
leyes de aborto y eutanasia, migraciones, separatismo, feminismos, lobby trans y gay. Todos estos movimientos se solapan y trabajan por separado de la misma manera. Por separado, pero en la misma dirección. El activismo climático es una llave que justifica todo lo anterior. Es bueno odiar al hombre o ser homosexual porque así reducimos la población, lo que deriva en una mejora del medio ambiente, ya que el hombre es el patógeno que daña la tierra. De igual manera, las leyes de aborto, esos ciudadanos no nacidos, serán sustituidos por personas de países empobrecidos para darle una oportunidad, dando lugar a un conflicto constante entre la cultura autóctona y la nueva. Mientras en los países no desarrollados se vacían dejando una mano de obra barata, ya que siguen siendo pobres, pero es más económico para los personajes que imponen estas normas extraer materias primas. Cuanto más abraza un país la Agenda 2030, más pobre se hace y es más rentable para Soros, Gates, Tim Cook, Jeff Bezos y otros. Excellencies, ladies and gentlemen, nature is angry, and we fool ourselves if we think we can fool nature, because nature always strikes back, and around the world, nature is striking back with fury. If we don't urgently change our ways of life, you jeopardize life itself. Look around, seas are rising, and oceans are acidifying. Glaciers are melting and corals are bleaching. Droughts are spreading and wildfires are burning. The climate crisis is caused by us and the solutions must come from us. We have the tools. Technology is on our side. Readily available technological substitutions already exist for more than 70% of today's emissions. And we have the roadmap, the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. We're coming to the end of an extraordinary and difficult year, I think with a sudden surge of scientific optimism. Because after barely 12 months of the pandemic, we're seeing the vaccine going into the arms of the elderly and the vulnerable, vaccines that are the product, each and every one of them, of vast international efforts in laboratories around the world. And is that together we can use scientific advances to protect our entire planet, our biosphere, against a challenge far worse, far more destructive even than coronavirus. And by the Promethean power of our invention, we can begin to defend the Earth against the disaster of global warming. We're putting our foot to the accelerator in a carbon-friendly way, of course, with a 10-point plan for a green industrial revolution. We want to turn the UK into the Saudi Arabia of wind power generation, enough wind power by 2030 to supply every single one of our homes with electricity. Señoras y señores, delegados y delegadas, bienvenidos, bienvenidas a España, bienvenidos y bienvenidas a Madrid. Este país abierto, esta ciudad cosmopolita, les reciben con hospitalidad y con afecto, pero sobre todo con esperanza. La esperanza de que esta cumbre marque un antes y un después. Madrid será, por unos días, capital mundial de la lucha contra la emergencia climática. La emergencia climática. Y lo será, además, de un multilateralismo que tiene que ser reforzado. Lo será de una renovada ambición climática y de un compromiso real con la acción por el planeta. Pero por encima de todo, Madrid quiere ser la capital del diálogo y de la palabra. Diálogo entre países, como estamos aquí reunidos, unidos ante un enemigo común a toda la humanidad, y diálogo también con la sociedad.
Más de 1.500 colectivos y organizaciones civiles están convocadas, cientos de empresas comprometidas con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Tenemos nuestro firme compromiso con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y vamos a ocuparnos también de cuidar el medio ambiente, porque hay un imperativo, que es que el cambio climático nos está exigiendo eso. La Agenda de Desarrollo Social incluye otros temas, discapacidad, problemas de género, la Agenda 2030 de Naciones Unidas. I see farmers deploying cutting-edge tools to make soil of our heartland the next frontier in carbon innovation. By maintaining those investments and putting these people to work, the United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. That's where we're headed as a nation. And that's what we can do if we take action to build an economy that's not only more prosperous, but healthier, fairer, and cleaner for the entire planet. Máximo cuidado y con respeto. Cuidar la biodiversidad, cuidar la naturaleza. Y esto, en esta pandemia, lo hemos aprendido mucho más. También esta pandemia nos ha demostrado qué ocurre cuando el mundo se para, hace una pausa, aunque sea de unos pocos meses, y el impacto que esto tiene en la naturaleza y el cambio climático de una manera tristemente positiva, ¿no? Es decir, hace daño. Por su parte, la doctrina del ciudadano es la de convertirse en un ente sostenible, resiliente, para encajar perfectamente en la maquinaria del nuevo orden mundial. Hay un factor común desde 1972. Entre todos los implicados directamente, políticos, activistas, subvencionadores, etc. No hay ni un profesional dedicado al clima. No encontrarás meteorólogos, ni ingenieros agrónomos, etc. Las únicas voces similares que asoman son regadas de dinero por estas ONGs y organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, ya vimos anteriormente que estudios científicos independientes son contrarios al discurso oficial y por tanto silenciados primero y acusados de conspiranoicos o negacionistas acto seguido. El argentino Eduardo Ferreira hace una crítica a todo este tema antropogénico desde la ingeniería, siendo uno de los pocos irrebatibles, por tanto, poco señalado y silenciado por ignorarlo. Continuando con Al Gore, el apocalipsis promulgado por el ex vicepresidente americano ya no podía ser el fallido agujero de ozono. El suyo era el del deshielo de los polos. Él hacía una profecía firme. Para 2010, las aguas se habrían comido muchos kilómetros de la costa y eso daría lugar a una catástrofe existencial e insostenible. La Tierra sería inhabitable para 2010. Pero él se compró una casa en la costa. Y bueno, aquí estamos. No ha ocurrido nada, de la misma forma que se ha demostrado que el agujero de ozono se abre y cierra conforme el planeta oscila alrededor del Sol, estacionalmente. Al Gore tuvo varias ONGs relativas al clima. La más moderna es The Climate Reality Project. Pero una de sus primeras, más relativas a su temática original, fue Zero Hours. El tema de las ONGs del clima es un pozo sin fondo. Se pueden calcular hasta 1.000 de ellas, por decir un número alto, y solo es un cálculo estadístico a razón de que desde The Climate Reality Project, siendo la principal, hay 5 diferentes. A cada una de esas hay otras 5. A cada otra de esas 5 hay otras 5. Y así se van multiplicando de 5 en 5, creando un marketing de redes infinito. El tema es que tras publicar su libro y documental Una verdad incómoda, perdió mucho fuelle mediático.
Zero Hours dejaría de ser rentable para sostener el discurso, pero aún se intentó sacar a una muchacha que promulgara la palabra apocalíptica de Al Gore. Vuelven a recurrir a las niñas. Esta se llamaba Jamie Margolin. Si Suzuki fracasó, Al Gore cayó en el olvido. Margolin ni siquiera llegó a poner su nombre en boca de todos. A día de hoy queda relegada a acompañar a Greta Thunberg y Al Gore como segundona y a apoyar con su propia ONG feminista subvencionada por Planned Parenthood. Los estados sí implementaban las normas que la ONU dictaba. Los eventos se hacían, pero a la gente no le parecía importar mucho. La población no tenía miedo. El cambio climático, en cualquiera de sus formas, era una cuestión pasajera. La bonanza creciente de los 2000 hacía que las personas viviesen cómodas. Se necesitaba un primer impacto, algo así como una prueba. Así sobrevino la crisis del 2008, creada por Lehman Brothers, no olvidemos esto, el 11S, que ya vimos que nació del Instituto Johns Hopkins en el documental de Eva Corporación, y se crearon también ciertos países laboratorios, que merecen su propio apartado más adelante. A su vez, The Climate Reality Project se dedicó a enseñar a inversores, banqueros, empresarios y otros magnates cómo vender la emergencia climática. Para eso debemos analizar a los dirigentes de la ONG. Empezaremos por Rosamund Thunder. Citemos de su propia biografía en la página de The Climate Reality Project. Dice así: ha creado un modelo de liderazgo para entrenar y asesorar individuos para crear una visión, pasión y contribución. Cuando entramos a su trabajo, lo que ella ha hecho, se centra en cambiar el sistema de comercio conocido anteriormente. Ha diseñado programas para corporaciones globales y gobiernos que no se citan, y también para IBM, Hilton, Whirlpool y el Departamento de Deuda Pública y la Escuela Médica de Harvard. Rosamund Thunder es la encargada del programa de cursos para los magnates puedan hacer llegar sus productos aceptables para la lucha en el cambio climático y metiendo ideas de inteligencia artificial a los beneficios del dinero de plástico a las personas del mundo. Los personajes que se sientan en las mesas de discusión de The Climate Reality Project de Al Gore son francamente siniestras. Todos poderosos trillonarios con pasados oscuros. Veamos otro más relevante y diferente a temas ya mencionados. Theodore Roosevelt IV, nieto del presidente Roosevelt que promovió la ONU como solución tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Theodore Roosevelt es un banquero inversor en el Berkeley, creó el Clean Tech Initiative dedicada a la mejora de baterías de litio. ¡Ja! Aplicación de estas a los coches eléctricos, la NASA y proyectos de Elon Musk. Ya sabéis, las baterías de litio y tal. No me extraña el apoyo que recibe de la Fundación Bill y Melinda Gates, quien invirtió en la explotación del litio, como ya hemos visto. En este orden, pertenece al Comité de la Academia de Ciencias para acelerar las energías renovables, consejero del Centro de Desarrollo Sostenible de la Relación de Estados Unidos y China, que también ha aparecido ya con el tema de la vacorporación. Aconseja también al Instituto de Massachusetts, el MIT, sobre los estudios del futuro del petróleo. La cosa se pone peor cuando se enlazan ciertas otras cosas. Este personaje se dedica a acreditar bancos con su fortuna. Uno de ellos fue Lehman Brothers desde el 1972. Lehman Brothers fue una de las compañías que subvencionaba la Cumbre de la Tierra.
de la que hablé antes. Lehman Brothers también fue el principal culpable de la crisis del 2008, hecho también conocido que no requiere pararse en él. Dudo mucho que estos sean sucesos aislados, pero esto pertenece a mi opinión. Theodore Roosevelt IV fue uno de los creadores de la WWF. Antes de continuar con la ONG de Al Gore, quiero detenerme en la WWF. Se funda en 1961 y es a día de hoy la ONG más grande dedicada al medio ambiente y a la reducción del hombre en la naturaleza. Así se definen ellos. Entre sus fundadores encontramos personas, en la mayoría de los casos, pertenecientes a apellidos de origen medieval. Entre los principales tenemos al ya mencionado Theodore Roosevelt, el príncipe Bernard de Holanda, quien perteneció a la SS nazi, Julian Huxley, que ya vimos que impulsó los fundamentos del transhumanismo actual y cuya familia estuvo ligada a Darwin y Spencer y otros eugenistas del siglo XIX, Guy de Montfort, un ejecutivo de la publicidad, Anderson Rockefeller o el príncipe Philip, duque de Edimburgo, muerto recientemente y que afirmó: "Me gustaría renacer como un virus mortal para solucionar el problema de la sobrepoblación". Sean estos los más destacados, pero la lista es bastante más larga, incluyendo científicos, empresarios y diferentes hombres de negocio. El punto que une a todos es que ellos ven la solución medioambiental a través de la reducción de población. Para ello aprueban eugenesia, esterilización química o la normalización de la muerte a una cierta edad. Por supuesto, regulada por expertos, el sansimanismo tecnocrático que viene siendo común. Para este tipo de personajes, lo que describiera el hermano de Julian, Aldous Huxley, en su obra Un mundo feliz, sobre la legislación de la muerte y la eutanasia, sería un sueño húmedo. Veamos un fragmento de la película para tenerlo de forma visual. What is this, Bernard? This is the slumberatorium garden of the departed ones, and there's no need to whisper. Beautiful, aren't they? Are they truly dead? Oh, yes. Naturally, the departed ones aren't shipped here for formal cosmetic reconstitution until they've passed on. But I can assure you, this is exactly the way each one looked in their real life. What killed them? Oh, nothing at all. By taking the correct chemicals, we all stay young till perhaps 80, 90. That's when the metabolic strain causes PPO. That's peaceful passing on. Where is it? Right from creative cremation. With the greater society forever. Good. Do you want to play the plop plop game? Yeah! Well, have you all finished your yum yum soma candy? Yeah! Since you've all been very, very good on our whole death training picnic, I guess it's time for your reward. Each one gets one plop plop. Yay! But just one. Go on. Esto se asemeja a las fantasías más salvajes de socialistas y liberales. Todo el mundo vestido igual, ajenos a sentimientos que no arraiguen a otros seres o conceptos abstractos, y perfectamente adiestrados desde la niñez para acatar cualquiera que sea la nueva normalidad. La nueva normalidad puede cambiar a cada instante, como en 1984 de George Orwell. Dirigidos por entidades que ni siquiera tendríamos certeza de que fuesen personas. ¿Y si estamos llegando a eso? So I think, especially in poor countries around the world, where women do not necessarily want to have large numbers of babies, and where they can have the opportunity through birth control to control the number of kids they have, something I very, very strongly support. Is warming the planet,
And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. I want you to panic. La WWF se dedica también a lo que se ha llamado colonialismo verde, que recuerda al imperialismo europeo en África. Básicamente, la WWF se pone de acuerdo con el gobierno local, generalmente mediante acuerdos económicos individuales, es decir, no beneficiarios para la nación, sino para la persona gobernante, y gente de poder interesada en la zona. La WWF manda un ejército paramilitar a la zona elegida y desaloja mediante la violencia el lugar. No se consulta a los ciudadanos, incluso algunos de ellos son utilizados en tareas como extracción de coltán, diamante y minerales útiles para la industria tecnológica. No cabe preguntarse por qué Soros, Deutsche Bank o JP Morgan están invirtiendo en AFB Meritus. Es la entidad financiera africana que media entre la WWF y los gobiernos donde actúa. Por otro lado, estos mismos, Soros, Deutsche Bank, JP Morgan, abren negocios con diferentes y dispares empresas tecnológicas de Occidente, entre las que caben destacar Nokia, la juguetera Leapfrog o Roland, por citar ejemplos completamente diferentes. La sorpresa tampoco acontece cuando encontramos que Leapfrog dona a WWF o Nokia colabora con We Don't Have Time, la ONG de Greta Thunberg. Greta Thunberg nos devuelve a Al Gore y su Climate Reality Project. Recordemos que se dedicó a entrenar ricos para adoctrinar sobre el cambio climático. Uno de estos ricos fue, en este caso, no tan rico, pero más bien un burgués bien posicionado. Fue el sueco Ingmar Rensog, un joven matemático que trataba de abrirse hueco como una persona de renombre trabajando en empresas tecnológicas como desarrollador de métodos sostenibles. La historia oficial sobre Greta Thunberg nos dice que Ingmar la encontró durante una de sus protestas, un día cualquiera, caminando aleatoriamente por Estocolmo. ¡Ja! Pero esto es así. Qué mala suerte para estos cabrones que a mí me interesan las lenguas germanas. Porque a mínimo que uno investigue, en la prensa sueca uno encuentra la noticia que tenéis en pantalla con su traducción. Y es que la cantante venida a menos, que era la madre de Greta y que no conseguía vender su libro Lacrimógeno, habría tratado de negociar cuando la pequeña aún tenía 12 años. Hoy tiene ya 19. Una serie de televisión con una cadena del país que, aún interesando a la productora, no despertó el interés de la dirección de la cadena. Malena Ernman, así se llama la mamá de Greta, se empeñó en que su hija, con Asperger y siendo muda selectiva, se hiciese reconocida. Iría a muchos eventos climatológicos, llegando a ser una inversión, ya que pagaría por codearse con las figuras representativas con pases VIPs o explotando la cierta fama que aún conservaba en el país nórdico.
Así colocó a Greta como una vocera de Greenpeace. Tres o cuatro meses antes de la explosión mediática de Greta Thunberg, Malena Ernman habría topado en la conferencia sobre el cambio climático en Suecia con Ingmar Rentzog, que habría expuesto allí para alguna de las empresas en las que trabajaba. Así se orquestó la parada cada viernes de la joven para que Ingmar enviase fotógrafos de la prensa a hacerse eco de la joven Greta Thunberg, que dejaba de ir a la escuela cada viernes para protestar a favor del cambio climático y proteger al planeta. Después de eso vino la fama mediática y viral y su famosa charla. How dare you? Cuando el éxito y el reconocimiento le sobrepasó, evidentemente, tanto Ingmar como Malena negarían tales encuentros y eliminarían fotos de Twitter e Instagram incriminatorias de esto mismo, pero no podían eliminar lo ya escrito.